nos van a colocar de mano. La pelota en corto. Ella dice, era mejor que usted no hubiera llegado. Vino usted en el coche trabajar. Todo por lo mismo. Ojalá fuera. La pelota en corto. Bien, el recurso. Lo escucho, Wilson. Copa USME, patrocinado por la alcaldía local de USME, ejecuta la unión temporal USME. Contrato de 152 del año 2017, aquí de Panache, de Goza, se disfruta. Eso se trata, organizador Don Miguel Córdoba, categorías infantil juvenil única. Y también el femenino, el masculino infantil juvenil única. Ahí se están comprometiendo en la salida, pero bueno, atenta la portera, del conjunto de Capital Soccer, viene con balón dominado, van tocando, pero que está derecho. La pelota que la van dominando, pelota en corto. También con balón de mirada, vuelve y juega, va saliendo con el balón, de acuerdo a un señor que decía no le vaya, vuelve y juega, el señor Soto, hombre, que está descendo, el balón en corto va colocando familiar, Fernando Augusto, Soto Mayor de las grandes voces que tiene la radio en Colombia, pelota en corto, ahí va pasando el Nairo Monde, el Nairo pequeñito, el Nairo chiquito, el balón que viene por lateral, lanzamiento de mano, aquí tenemos tiempo que pega, se le pegó, eso lo viene a gozar y fuera la bubucela, la niña, la señora bubucela, dijo que no, que era más tarde porque está un poco acostumbrada ya, porque antes se va a esa bubucela toda la tarde. Muchas gracias, mi amado don Mauricio Díaz, ahí estará tomándonos un tinto bien rico, bien sabroso, ahí de café, bueno, hicimos la marca ahí, entonces da la información hoy, directamente con panoramas para el próximo fin de semana, en Nilo Cuinamarca, dentro de 15 días, en Guachetá, Cuinamarca. Ahí va derrotando por todas con Dinamarca, toma Bogotá y está transmitiendo el fútbol profesional colombiano también, así como en la noche anterior, Santa Fe frente a Nacional, Nacional Santa Fe, y me echaron de ahí, me echaron de ahí, arriba, a mí se me arriba porque por no ir a transmitir ayer, por estar con usted, me dijeron todos muchachos, me dieron de una vez la carta, dijo el señor David Cañón Cortés, ahí lo tengo referenciado, el dueño de RCN, el gerente general, igualmente al señor Céspedes, gerente de RCN, la pelota arriba, el balón que lo viene controlando, va saliendo con el dominado exactamente, la gente de Sevillano viene la pelota en corto, toca el balón, ya tiene la oportunidad para tener el marco. Bueno, ahí exactamente nadie que fue el número, nadie nos dimos cuenta. Michel es Purino Michel, la número 17 de Palma Michel, que colocó en el balón, la acomodó al fondo de la red por arriba. 6 para Capital de Soccer, 1 para Sevillano Luis España. Ahí también que hay que completar autogol 6-1, mostrando la gran superioría. No sé qué le ha pasado a San Miguel, ¿no? Porque tendría que haber demostrado por qué ha llegado a esta final. Pero como los grandes equipos también tienen su mala noche, su mala tarde, y eso ya ha pasado esta noche, el conjunto que dice don José de Hernán Gallardón. A todos nos sucede eso, todos tenemos una tarde, una noche fatal, y bueno, ya son las cosas de la vida, arriba, las pelotas se van perdiendo, sobre la línea final, lo único es que saben de sur a las bubucelas, a ver qué suena las bubucelas. Ya casi no hay, empezaron 10, hay una de 2, la señora de las de negro, a ver qué suena la bubucela, a la espacio que está la amarilla, a ver qué suena la bubucela, suena la bubucela. A ver, ¿dónde está la barra? ¿Dónde está la barra de Capital Soccer? Tremenda barra la que tiene Capital Soccer, que pueda. Bueno, esa bubucela ya suena como con tristeza, vean. El balón arriba lo viene cogiendo el bajo en la chanera. La pelota que la viene jugando, va jugando exactamente. Ya empiezan los luceros,
victoria de Lucerito de Plata. No le digas a nadie que me ha visto llorar. La pelota en corto viene con balón de mirada. Y usted ya contrató una niña camarógrafa para Panorama Sport. Mi lady contratada ya exclusivamente para Panorama, Panorama Sport. Ahí tenemos dos palos. Lady, tu lady, tu lady, tu lady, tu lady, ahí está tu lady, la escucho tu lady, la pelota arriba, el balón que lo viene conmigo en banda, arriba la pelota, la corta la cabeza, va saliendo sobre Mario, efectivamente se va colocando al sencillero, la única que le dieron esta chica, la última, la niña número 5 de sencillero, quedó golpeada cuando llegaba a estrellar.